Siema, właśnie po kilku dniach montażu, gdy już wyblurowałem człowieka, który nas woził po najniebezpieczniejszych dzielnicach w Salwadorze, wysłałem mu, jak to wygląda. On chciał, żeby nie dało się go rozpoznać i zobaczcie, co mi napisał. Tak, lepiej zakryć w ten sposób. Sprawy mocno się skomplikowały, od kiedy wyjechałeś. Członkowie grup przestępczych dali zielone światło do zabijania, kogo popadnie. Tylko wczoraj zginęły 23 osoby, a dzisiaj już 6 osób. Dlatego czym mniej mnie będzie widać, tym lepiej. Następnie człowiek ten wysyła mi różne zdjęcia i filmy przedstawiające ofiary, no i są to zdjęcia i filmy z ostatniego dnia. Listę miejsc, do których nie można się teraz zapuszczać. Pytam go więc, do kogo strzelają? Chodzi o innych gangsterów? Nie, do zwykłych ludzi. Powodem jest to. Pandilla MS Trece, czyli Mara Salvatrucha, zapowiedziała, że będzie zabijać 30 osób dziennie, jeżeli rząd nie odwoła planowanej ekstradycji jednego z liderów grupy o pseudonimie El Blue. Siemanko, drodzy widzowie, pozdrawiam was serdecznie z Nikaragui, skąd będą kolejne odcinki. Dzisiaj zapraszam was na odcinek z Salwadoru. Nie jest to jakiś specjalnie super odkrywczy odcinek, po prostu będziemy jeździć taksówką w okolicach salwadorskich czerwonych stref, gdzie rządzą jedne z największych organizacji przestępczych na świecie, takie jak Mara Salvatrucha i Diez y Ocho, które nazywa się pandillami lub marami właśnie w Salwadorze. Do jednej czy dwóch chyba wjedziemy, więc będziecie mogli z bliska to zobaczyć, ale uprzedzam, nie będzie interakcji z ludźmi wytatuowanymi, gangsterami i tak dalej. Mimo tego będzie ciekawie, zatem zapraszam. No a w kolejnych odcinkach Nicaragua. Okej, voy a decirlo en español. Entonces estaba grabando aquí lo que estaba diciendo en polaco y el señor me dijo que puede decir algo sobre... puede responder mis preguntas sobre algo, entonces le pregunté sobre Soyapango. ¿Es seguro ir por allá? Definitivamente hay sectores de Soyapango que sí son seguros. Sí. Por ejemplo, donde están todos los centros comerciales. Allí esa zona es tranquila. Pero si ya tú te metes a zonas de colonias, por ejemplo, Bosques del Río, San José 1, San José 2, El Pepeto, El Limón, son sectores muy peligrosos. Como extranjero, no creo que salgas bien. Ruszamy w kierunku czerwonych stref z kierowcą, który zgodził się zabrać mnie tam pod warunkiem, że ukryje jego wizerunek. Po drodze zatrzymujemy się na stacji benzynowej, gdzie kupuję kawę. Wpadłem na chwilę na stację benzynową, zamówiłem sobie kapkę i wodę i tutaj też jest pan z pieprzonym napem, po prostu pilnuje stacji benzynowej. No zobaczcie, wychodzę, mam kawkę. Muchas gracias, hasta luego. Convenemos mi persona, yo llego en Bosque del Río hasta el punto de la 41 B. Ahí llegamos, ahí damos vuelta y ya no se pueden más. Ahorita salen los bichos. Los jóvenes con armas. No salen con armas, porque no te van a salir así con la pistola en la mano. Sino que salen solamente a lidiarte. Aquí se les llama, a los jóvenes así se les llama poste. Que son los que están pendientes de cada carro y cada persona que no es de lugar. Po kilku minutach dowiaduje się, że filmowanie grup przestępczych w Salwadorze może być śmiertelnie niebezpieczne, nawet jeśli otrzymało się na to zgody od nich samych. Para que fuera, porque querían adicionar algo, supuestamente. Y con esos engaños, él llegó otra vez, nuevamente allá. Y después apareció muerto. Lo mataron en un... abajo de una campanera. Al final hay una cancha. Y hay un como río ahí. Ahí no podemos llegar. Porque hasta ahí vamos a llegar, nosotros vamos a llegar hasta la policía. De ahí para abajo no se puede porque... igual andan ellos en la calle caminando libremente con las armas en la cintura. Ya alguien ajeno a ellos ahí. Lo paran, lo llevan para ese mismo río, esa misma cancha, y ahí lo matan, ahí lo entierran. Ya estamos aquí a Popa. Son bien pocas las veces que vienen aquí a Popa. Aquí hay taxistas. Esos taxistas pagan un impuesto, se puede decir, a los marineros, la cosa aquí se llama renta. Porque rápido le dicen a uno, mira, aliviéname ahí. Dame para los cigarros o regálame para las sodas. Pero al final, o sea, una renta, pues, porque si cuando usted entra, ya se lo piden. Ellos viven de eso, sí. Ellos viven de eso, correcto. Vamos a ir a un lugar ahorita, una colonia que se llama Tikal, que aparentemente es una de las zonas más peligrosas de aquí de Cuba. ¿Vamos a ir para allá? Sí, ahorita vamos por ahí. Usted no tiene miedo porque usted es de una de las zonas rojas, ¿sí? Como sí. De infancia, quiero decir. Correcto. Y aquí es una de las zonas de que sí conozco. Allá estamos aquí. Aquí se llama Tikal. Podemos llegar hasta aquí.
allá no se sigue porque ya es un poco más complicado el territorio. La calle se ve que es como más peligrosa. Sí, bueno, es menos usada, sí. Aquí lo que hacen los pandilleros en las calles que son un poco libres, hacen mucho túmulo de tierra recubierto por cemento para que el carro haga un sube y baja. Eso ayuda a que cuando viene, ellos hacen cometen algún delito, algún asesinato o algo así, la policía no puede llegar muy rápido, no puede salir muy rápido del lugar. Aquí está la parte de la policía. Al escuchar ellos alguna cosa, todo eso, pues, se apoyan de del servicio militar para poder ellos ingresar a ciertas colonias aquí. Aquí, esta parte de aquí se llama obrera, hay mucha mala división. Entonces, de un lado de la calle es Mara Salvatrucha, del otro lado es 18, aquí hayan 18 revolucionarios, del otro lado hayan sureños, y enfrente de la colonia hay Mara MS. ¿Eso es una guerra mientras ellos como en serio o ellos pueden ser amigos? ¿Sabes? Ellos pueden ser amigos, pero son amigos hasta cierto punto, digamos, cuando hay una negociación, los altos mandos de ellos están en un penal, ahí están revueltos. Pero ya es más de lo mismo en calle, pero ya es un poco más complicado el acceso, sí. Dentro de la pandilla se le llama poste a un colaborador, a alguien que no es brincado, se le dice, o sea, iniciado en la pandilla. Esa persona lo que hace es estar pendiente de la persona que entra, el carro que entra, camiones de repartidor, y ellos avisan, digamos, entra la policía, ellos le avisan, más por teléfono. Aquí, si usted se fija, no hay mucha gente, o no hay muchos cipotes, aparentemente, pero aquí también, al mismo tiempo, ellos tienen, como le digo, colaboradores. Personas que aspiran para ser parte. Personas no que aspiran, sino que personas que ellos mismos le dicen o me ayudas y me avisas o te matamos. Entonces hay señoras que ellos le dicen, le llaman las tías o la abuela, le dicen ellos, que son gente que vende tortillas. Pupusas. Pupusas. No piensas nunca que pueden avisar a pandilla. Correcto. O venden fruta o cosas así, ¿verdad? Y de repente, cuando usted menos se lo imagina, ya están ellos a la par suya diciéndole qué pasa, qué hace aquí, que por qué ha entrado. Cuando eres un niño y tú ves que tus amigos más grandes tienen dinero, tienen juguetes, tienen bicicletas o algo, ¿por qué cooperan con los pandilleros? Es una oportunidad también. Entonces, psicológicamente es difícil salir de las zonas. Yo considero que ser un pandillero no les obtiene ningún beneficio. Porque los que tienen beneficio somos los jefes. Ellos sí, se benefician bastante. Y hay los demás que les ayudan, los de abajo, los colaboradores. Ellos no. Por eso ellos lo que hacen es pedirle a usted una colaboración. Si usted entra ahí, usted ya le da un dólar y con eso el dólar ellos les ayuda a sobrevivir. En muchas zonas de esta parte de Apopa, ellos han ideado la manera, o la forma se puede decir, de cómo controlar sin ser muy detectados. Ellos venden agua en bolsa, se suben a los microbuses para ver qué persona va ahí o venden dulces. Ellos andan viendo las personas para ver quién es de la zona y quién no es de la zona. Va un tipo con una camisa así verde, no es de aquí. Entonces ya vienen más adelante los pandilleros, se suben al microbús, bajan a esa persona del microbús y es donde están los desaparecidos, los famosos desaparecidos. Aquí se llama Popotlán. Este es Popotlán. La policía está aquí. Haciendo chequeo de los vehículos que entran y salen de aquí. Aquí, esta calle nos da acceso a lo que es una parte que se llama Valle Verde y Valle del Sol también, que son colonias en donde definitivamente, como le digo yo, aquí son 18 sureños, al otro lado de la calle son 18 revolucionarios, enfrente de la calle
son MS demasiado complicado. Ahí para adentro es urbanización Valle Verde. Y aquí para abajo es urbanización Valle del Sol. Vamos a entrar un poquito, solamente para que usted se vea cómo son el tipo de colonias de aquí. ¿La cámara? Usted tenga la bajo perfil. Cuando mire personas, ya usted logra manera de bajarlo. Wow, hasta la calle es peor. Hay huecos, se va más lento. Sí, no se puede porque no dejan que las alcaldías trabajen aquí. Para ellos es mejor que la calle está peor. Que la calle está peor, correcto. No tutaj to już widzicie, jakie są klimaty. Sí, aquí se ve que es en la noche. No es buena idea llegar. Inclusive de tarde. Ya saben, de día no, porque de día pasan en noche vigilando, la mayoría están dormidos. Y dejan que las señoras, la abuela o las tías de ellos, que se les llaman, ellos vigilan. Ellos también consumen drogas, sí, por eso son tan incontrolables. Sí, licor y todo, hacen sus fiestas. Bueno, suena como una vida de una estrella. Yo creo que en agosto era el primer día en El Salvador sin víctimas, sin... Cero homicidios. Sí. Pero no, nada que ver, o sea, como le digo, no hay homicidios porque no va a haber, como otras veces usted en la calle, pues, personas asesinadas o en las colonias. Ahora lo que trabajan mucho estos grupos delictivos son los desaparecidos. Personas de que, o sea... Como le digo, llegan a un lugar y ya no los encuentran. Porque no son del lugar, los llevan a canchas, a predios baldíos y ahí los matan, ahí los entierran. Entonces no hay cuerpo, no hay homicidio. Desaparecido. Correcto. Por eso las estadísticas son mejor. Uh-huh. Que el gobierno dice, no, sí, cero homicidios. Pues sí, pero los desaparecidos, ¿a dónde están? Pero cuando yo dije, si es fácil salir de una zona roja para un niño y tener una vida buena sin crimen, ¿se puede, si quieres? Sí, se puede. Se puede, siempre y cuando ellos no hayan tenido una inicialización. Ellos aquí le llaman, tienen la palabra ellos, se llama brincar. Brincar quiere decir de que el jefe de la mara o la pandilla le pega a esa persona, ya sea por 13 segundos o... 18 segundos en su caso, de qué pandilla va a ingresar y se le pega, patadas, trompones y todo. Eso muestra que primitivas organizaciones son esas, sí. Eso es una. Y la otra prueba, para que ellos puedan ingresar a la mara, van en un carro y le dicen, esa señora de camisa blanca, bajate y matala. Entonces pues, se baja el tipo, la busca y ¡pum! En la cabeza. Y la mata. Ahí ya él demostró que está apto para ingresar a la mara. Ya es parte del crimen. Ya es parte del crimen, sí. O pueden ponerle una mochila con droga y le dicen a ellos, a esa persona, llévame esta mochila desde aquí de Popa o desde Soyapango para San Miguel. Y ya, cuando él entrega la droga, ya es confiable para la mara y ya puede él decir que... Jedziemy teraz trasą, która się nazywa Carretera del Oro, to oznacza drogę ze złota. A to dlatego, że kosztowała miliony dolarów w związku z tym, że była ogromna korupcja i no po prostu rabowano te pieniądze. Większość szła do kieszeni polityków i podwykonawców i kosztowała ta trasa tyle, co jakby była zrobiona ze złota. Jedziemy między Apopo a Soyapango, czyli dwiema najgorszymi dzielnicami Salwadoru, a kierowca opowiada mi o tym, jak został zaatakowany przez pasażerów jego taksówki. Miałem cinturón, i el cinturón me socaron, i me metieron la mano de aquí atrás para adelante, me agarraron aquí, i me pusieron la pistola. I me dijeron, no te vamos a hacer nada, no te vamos a matar, pero si sí queremos que nos des el teléfono, todo el dinero que vos tenés, i ya, te bajas y te vas. ¿Pero usted cree que ellos pueden ser parte de una mara o pueden ser solo criminales? Pueden ser solo criminales. Ellos no roban a personas que están dentro de su colonia. Tienen prohibido. Lo que pasa es que llegan jóvenes de otros lados a esas colonias a robar. Y roban y mismo se van. La segunda vez que te quedan con un cuchillo,
porque quería que yo le diera el teléfono y le diera la cartera completa. Yo no quería porque iba a mi ID, a mi licencia, a la tarjeta de circulación del vehículo. Y yo tengo la opción de que yo puedo mantener la cartera. Entonces, a modo de presión para que yo soltara la cartera, me metieron la cuchilla. Me la metieron en una parte que no me dañó ningún órgano. De igual forma, no se la di. Solo le tiré el dinero, madre, le tiré el dinero. Y volví a tirar la cartera por mi pies. Pero ya estaba yo herido. Pero salió todo bien, sí. En esa ocasión, no salió todo muy bien. Ellos, al herirme a mí, me subieron la adrenalina. Yo ando un cuchillo. Y al que iba aquí, de este lado de la parrilla, yo se lo metí. Y los otros, al ver que estaba herido, se bajaron y lo dejaron. Y el chavo me decía que no lo dejara morir. Llevame a un hospital y me decía, hazme favor. Vos me querías matar a mí, le decía yo. No era yo, eran los otros que me miraban. Pero igual, o sea, yo lo fui a dejar al hospital. Ahí lo capturó la policía y yo me fui. Aquí se llama Las Cañas. Aquí, en esta colonia de aquí. Se llama Las Cañas. Aquí es bastante complicado en el sentido de que no se puede ingresar y se llega hasta allí, hasta ese parqueo, y de ahí para allá no se baja más. Aquí son un poco más locos. Entonces ahora estamos en Alta Vista. Estamos en Alta Vista, sí. Una zona de esta parte donde estamos es una de las partes más tranquilas, se puede decir, porque estamos un poco céntricos. No estamos muy metidos hasta donde están ya los propios grupos. Vamos a ingresar a lo que es, se llama la cima de San Bartolo. Pero aquí para arriba es la cima. Pero aquí no podemos entrar. ¿Ahí pueden estar las personas que observan? Ahí están los hipótesis, sí, entonces, ahorita. Atrás está un colaborador, no lo vi. ¿Él con lentes? No, iba con la gorra, la camisa verde. Usted fíjese, va a andar siempre, va a andar con el teléfono en la mano. Interesante, sí lo grabé. Las casas de por aquí así son un poco más baratas. Pero todavía son hechas de cemento, veo. Sí, sí. Creo que también son baratas por la zona. Por la zona, porque nadie quiere una casa en una zona donde haya mucha delincuencia. Llegamos por arriba, entonces. La calle que hay que evitar es esa calle de ahí. ¿Esa? Sí, esa calle de ahí que nos va a dar, allá donde metimos abajo. Ahí sí hay bichos. Zawracamy i będziemy jechać obok miejsca, w którym stały tak zwane słupy, czyli ludzie obserwujący, kto kręci się po okolicy. Ese. El gordo. El de camisa azul. ¿Los camiones que llevan agua y otros productos por aquí pueden entrar así? No, ellos no pueden entrar así, o sea, normal. Pueden ingresar, pero tienen que pagar una renta. Todo lo que venden, agua, gaseosa, cerveza, comida, golosinas, tienen que pagar. Para poder ingresar, tienen que pagar. El que ingrese, el que quiere ingresar aquí a las colonias y no quiera pagar, lo dejan ingresar una o dos veces. Después de esa presa, si no quiere seguir pagando y todo, le vuelven a decir. Y si no paga, después de la nada le salen y lo matan. Van militares. Sí, ese es. Ellos son parte del plan control territorial que el gobierno impone. Se los robos y los homicidios. Me voy a salir y voy a volver a ingresar a San Bartolo para evitar el carro, porque el carro ya está con nosotros. Para ver si sigue con nosotros. Está atrás del otro pick-up. Y le meto la gasolinera porque no me sirve. Ay, pasó. Ay, no se puede ingresar. ¿Esa calle? Sí, esa calle. Es completamente
el que vive allí. ¿Y esas son casas aquí? Sí. Nosotros vamos a llegar hasta aquí. En esta colonia. ¿Para aquí? Todavía se puede. Sí, aquí es el centro. Pero ahí por adentro, ¿no? Y eso que sale la carretera. La calle. Uh-huh. Aquí no se cierran los pasajes para que la gente esté segura. Aquí se cierran los pasajes para que la policía no ingrese tan fácilmente. Y el problema aquí, en esta calle, es que uno puede ingresar a la colonia. No hay ningún problema para ingresar. El detalle es que como no es un carro conocido, no es una persona conocida de la colonia, entonces no, ya no te dejan salir. Ya te paran y ya te dicen que qué estás haciendo aquí, que de dónde sos. Y tenés que enseñar el ID. Y si es una colonia que sea contraria a donde andás, por ejemplo andás en una zona MS, y te vas a meter a una colonia que sea 18, aunque no te conectado con ninguna de las pandillas, te la paras. Por vivir en zona contraria, adiós, te matan. Así de fácil. Estamos en Soyapango y eso es, ese lugar tiene la fama peor, de verdad. Sí, aquí vamos a ingresar, vamos a ir a un recorrido a las entradas de las colonias nada más, porque ahí no sé, hay colonias que no se pueden ingresar aquí. Por ejemplo, aquí se llama Colonia Los Ángeles, de este lado. Aquí es para la colonia Guayacán, en esa calle. Y aquí es para el Limón. El Limón, donde me dijeron que no se puede. Y aquí vamos para adentro, donde le dijeron a usted, Bosque del Río. ¿Vamos a entrar? Vamos a entrar hasta el punto. Aquí sí, está pendiente porque los mareros andan así. Ok. Ocupan el Nike Cortez, así como también ocupan el Adidas Concha o el Adidas Samba. Aquí estamos sentados. ¿Cómo sentado? Sí, sentado. Sí, él parecía criminal, de verdad, como 100%. Sí. O sea, a él le gusta estar así, andar en ese tipo de ropa, con pants o con pantalones flojos. Dice XP3. DL8Q. XP3 quiere decir que aquí estamos en territorio de la Mara 18. Tu możecie zobaczyć, gdzie teraz jesteśmy. Jest Soyapango napisane. No i wyjeżdżamy z dzielnicy Bosque del Rio. Może ingresar a la parte de la Santa Fe? Tak. Ja borrałem już grafitis. Jak borra grafitis, to borra na cabeza. Jak todos los señores. Que dicen que no tienen sus paredes pintadas y se meten en problemas, lo borran y como lo borran, lo matan. Y es la San José 1, un buen colaborador. Atrás está atrás, completamente peligroso para nosotros. Llegamos hasta aquí y regresamos. Se llama Montes de San Bartolo. Aquí podemos circular solamente en calles principales. No nos podemos meter ningún pasaje, ninguna otra calle, porque ya tendríamos problemas para salir. Bueno, porque si una calle es chiquita, ellos conocen literalmente cada carro. Todavía porque soy opaco. Todo lo que vamos a hacer ahorita soy opaco. ¿Esos autobuses son school buses de Estados Unidos, de antes? Sí, correcto. ¿Aquí es San Francisco? Sí, pero vamos a San Francisco. No se puede ingresar. Aquí para adentro. ¿Ellos también son colaboradores? Ah, sí, ahí están, ¿eh? A la entrada está la colonia Villa Alegre. Y más al fondo está la colonia Limón.
Cuando la policía entra armada, ellos no hacen nada, no hay como guerra. Mientras ellos, pues, ahí no, porque ya saben que ahí la llevan de perder. Sí, la policía tiene mejor todo. Sí, todo es más táctica operativa, tiene mejores armas. Aquí estamos en la colonia La Campanera. Ahí está un poste. Allá abajo, allá azul. Aquí el poste. Un cuervo, ¿no? Ah, azul. Allá está el otro, de celeste. ¿Se ve? Está ese joven aquí. Sí. Aquí llega. Ok, hasta aquí nos permiten ingresar. Hay un volcán, se ve en el horizonte. Cuidado el bicho, ¿no? Ah, sí, el celeste, sí, lo vi antes. Se metió el pasaje porque nosotros andamos aquí. ¿Sí? Uh-huh. La mujer que estaba más atrás, la que estaba comprando comida, ¿te fijaste? Atrás. Donde dio la vuelta, estaba una mujer que cabal, que vio una cámara. ¿Piensan que somos policías, tal vez? No piensan que somos policías. Son carros que no conocen, muy herméticos, para que no sepan lo que ellos hacen aquí. Me siento mucho más seguro con los militares. Militares, ah, pero a la hora de ver un problema, ellos te van a defender, pero cuando vienen, si ven que no pueden darte el 100%, se van a ir. Jest trochę później, nagrywam to trochę później, tego samego dnia spotkałem tego samego pana taksówkarza, którego wcześniej spotkałem i poruszyłem z nim temat tego, że mieszkańcy strefy opanowanej przez jeden gang nie mogą wejść do strefy opanowanej przez drugi gang. Okej. La persona no puede estar conectada con ninguna pandilla, pero si en la colonia de Santa Lucía son 18, digamos, y en la colonia Bosque de Río son MS, los chicos de ahí de la Santa Lucía, si se van a meter a esa otra colonia rival, aunque no sean nada ellos, son jóvenes tranquilos, pasivos, pero por ser joven y por ir de una colonia a otra, los rivales, dicen ellos, los matan. Por ser joven, que vienen de otra colonia que no es. Ellos no tienen nada que ver en pandilla. Los chicos pueden tener 15, 16 años, pero es un delito pasarse de una colonia a otra, de donde hay clicas rivales. Los niños de la escuela, por ejemplo, sufren. Entonces es un problema grave para El Salvador. Y por eso hay muchos desaparecidos. Y los desaparecen ellos mismos. Es una lástima tener nuestro país tan bello que tenemos y encontrarnos de esa manera. Pasaron a un lugar contrario y es un problema. Aunque ellos no anden metidos en nada, los matan. ¿Y las mujeres y niñas es lo mismo? ¿No es lo mismo. Las mujeres, el varón y la hembra es lo mismo. Femenino, masculino. A ellos no les importa nada. Eso funcionan así y son criminales. Todas las personas que prestan servicio de transporte de una forma o de otra, tenemos que ser muy cuidadosos, porque uno no puede entrar a cualquier colonia porque ellos te marcan las placas de los carros y te dan seguimiento, y después es un problema grave. Antier a un muchacho de Uber lo mataron en la zona de Ilopango haciendo servicio. Porque se metió en la zona de otra banda. Exactamente, y el muchacho no anda metido en nada, ¿verdad? Trabajando, anda en la rebusca del día a día, llevar el pan de cada día a sus hijos. Es un problema de lo que se vive en el país. Y la policía puede andar trabajando ahí, pero lamentablemente ese es otro delito que ellos mismos, muchos de ellos, andan metidos en el rollo de las mismas maras. La corrupción existe operando con las maras. Usted no tiene libertad de esto, enfrentarlo o hablar con un policía, porque él mismo le va a ir a poner el dedo con la misma mara. Y después te matan. Aquí hay que tener cuidado para moverse. Si puedo preguntar, ¿usted vive en una zona donde hay maras o no? Sí. Yo hablé con un conductor, él me dijo que él tiene que pagar la mara para trabajar. Todos vivimos en sectores donde hay maras. Todos. Solamente las altas burguesías es diferente, ¿eh? Porque ¿cuánto por ciento de la gente aquí? Yo digo que un 95% control de maras. Es triste de decirlo, pero es la verdad. Aunque el gobierno dice que el número de víctimas es cero, sí, pero desaparece. Falso, gente. Falsa noticia. Y se lo digo yo porque estoy en la calle las 24 horas si es posible, y aquí matan gente todos los días. Lo que el gobierno diga, eso es lo más ridículo que puede decir. Porque el gobierno tapa el dedo con el sol, que eso nadie se lo cree. Mira, en Soyapango, en Ilopango, en Apopa, en San Marco, en San Martín, todas estas zonas son controladísimas de todas las maras. Y te voy a decir,
ahí hay muerte todos los días. Sí, lo que pasa es que el gobierno está cubriendo esa noticia porque ellos son el gobierno ahora. Tiene fiscalía, tiene la corte, tiene todo. Mm. Entonces ellos cubren para decir, nosotros somos el mejor gobierno ahora. Antier, ahí en la zona ahí, recto. Uh-huh. Ahí le paran dos balazos a una persona. Esta zona la ves tranquila, pero no te descuides. Que aquí hay pandillas. Al otro lado está una comunidad, se llama La Palma. Pandillas. Y espero que, de verdad, te digo, nosotros luchamos en una guerra que tuvimos. Yo creo que necesita nuevas generaciones, sí, de jóvenes que no son metidos en las pandillas. Sí, lamentablemente que acá la generación que se fue a los Estados Unidos fueron los que formaron las pandillas en Los Ángeles, la MS y la 18. Y estos fueron deportados. En aquel momento los gobiernos no tuvieron control y no controlaron estos jóvenes. Por eso se expandió. Ahorita hay un término de 65 mil pandilleros. Los líderes, no, ellos andan tranquilos. Ellos, mucha plata de las rentas que le quitan a la gente. Porque aquí hay un platal que, de millones y millones que reciben cada mes. De los transportistas, de esto, de lo otro, de los empresarios. Casi cada negocio paga. Casi todo negocio tiene que pagar una rentabilidad a las pandillas. Pero negocios como Starbucks, no creo. No, Starbucks... En estos lugares no, pero digamos las empresas que están fuera, todas pagan, casi todas. Pero los transportistas, casi todos los transportistas. Tiendas pequeñas, todas las tiendas tienen que pagar. Que vendan dulce, que vendan maíz o lo que quieran vender, pagan. Entonces estamos en una situación donde todos tienen que pagar para un cáncer que vive aquí. Y ese cáncer lo puede erradicar el gobierno si quisiera. Pero yo creo, por lo que yo veo, que es negocio, business. Entonces, lamentablemente, estas cosas siempre tienen tentáculos allá abajo y arriba y se manejan de esa forma. Es lamentable, pero así estamos en El Salvador ahorita. Es desesperante vivir en el país como estamos viviendo. Yo nunca había visto una cosa tan fuerte ahora como estos años que se está viviendo. Vienen ahorita la época navideña. Ellos le cobran la renta del doble a los empresarios, a los transportistas. Tienen que sacar ellos su aguinaldo para darlo a los pandilleros. Es triste, hermano, pero esa es la realidad del Salvador i no la podemos cubrir. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że było to dla was ciekawe. Ja byłem w sumie podekscytowany, jeżdżąc taksą tam po okolicy, nie powiem. Jedna rzecz jeszcze a propos Salwadoru. Otóż mi się nie udało, bo źle to robiłem, ale Cashowi się udało. Cash płacił bitcoinem wszędzie, na targu, w różnych innych miejscach. Zatem zapraszam was do jego odcinka, który już niedługo na kanale. Na dole teraz napiszę, kiedy ten odcinek się pojawi. Ja niestety płaciłem, wypłacając z giełdy, bitcoina, co byłoby po pierwsze za drogie, bo opłaty są wysokie za to. Po drugie, trwałoby 15 minut, 10, 20, zależałoby to od danej sytuacji, zatem nie dałoby się tak płacić za kawę czy cokolwiek innego. Cash płacił tak, jak się to powinno robić, czyli po sieci Lightning, bo taka sieć obowiązuje w Salwadorze, ja to już wiem i zapewniam, bitcoin w Salwadorze działa. Tyle, jeżeli chodzi o Salwador, Nikaragua w następnym odcinku. Hej!